Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Claudia y el día de hoy les comparto estas bonitas ideas navideñas. Espero que sean de su agrado y estas les ayuden a inspirarse para hacer sus decoraciones para esta temporada maravillosa. Vamos a comenzar. Para esta idea utilizo un espejo de 23 centímetros de diámetro y dos de 17 centímetros de diámetro. Utilizo cartón para marcar nuestros espejos. Y en la parte superior de nuestro espejo voy a marcar un cuadrado. Aquí les voy a dejar las medidas. Y miren, al cartón le escribí 30 centímetros, pero son 24 centímetros. Aquí ya recorté los tres y enseguida vamos a colocar este listón en la parte de atrás para poder colgar nuestros espejos. Vamos a pegar bastante silicón caliente, a poner bastante silicón y vamos a pegar este cartoncito. Así lo vamos a hacer con los tres y aquí vamos a pintar en color dorado nuestras piezas por la parte de atrás. Y aquí reposé el cartón con más silicón caliente para que no se vaya a desprender del cordón. Enseguida utilizo perla en color plata y la pego en todo el contorno del cartón con silicón caliente. Miren, aquí ya pegué toda la perla en nuestras tres piezas de cartón. Y pinté la parte superior en color plata para poner esta cinta ya que se veía el cartón. También puedes pintar con una pintura en acrílico en color gris. Y aquí estoy pegando el espejo con silicón caliente. Aquí recuerda poner bastante silicón. Yo aquí le estoy colocando solamente en las orillas porque cuando termine la temporada voy a utilizar los espejos para otra idea. Te muestro cómo corté la cinta decorativa. Aquí coloco la cinta decorativa de esta forma encima del espejo y lo marco con un lápiz o pluma, lo que tengas a la mano. Y vamos a recortarlo y ya enseguida lo vamos a pegar con el silicón caliente. Hola amigos y amigas, quiero aprovechar este momento para darles las gracias porque ya hemos llegado a 40 mil suscriptores. Gracias a todos por tomarse un poco de su tiempo, yo, que, yo sé que es muy valioso, por dejarme un comentario, un like. Gracias por formar parte de esta comunidad, Dios me los bendiga siempre y pues vamos a continuar con el video, gracias. Y como ven aquí estoy pegando un cordón en todo alrededor del espejo. Es un cordón que pueden encontrar en mercerías. Estoy utilizando estas ramitas navideñas que voy a pegar en la parte de arriba. Hay que pegarla en la cinta decorativa para que no se nos vaya a despegar del espejo. Y aquí se las vamos a acomodar muy bien. Vamos a colocarle también esta cinta en color dorado por la parte de arriba de nuestro espejo. Hay que ponerle el silicón y enseguida vamos a darle vuelta. En estas esferas de espejo yo estoy utilizando el color dorado. Recuerda que tú puedes utilizar el color y cambiar. Puedes utilizar el plata, el dorado, el rosa, el blanco. El que tú tengas pensado decorar para esta Navidad. Espero que ya tengas elegido un color y pues mira, así nos están quedando. Aquí ya terminé de pegarle esta cinta decorativa y ahora estoy utilizando un copo de nieve. Este lo encontré en Walmart y voy a separarlo y voy a pegarlo en la parte de arriba. Si te gustan los colores tradicionales, también te voy a dejar una foto donde hice otro en color rojo. También se ve muy bonito, pues aquí te voy a dejar las imágenes para que me comentes cuál es el que más te gustó, el tradicional o el del copo de nieve. Y para nuestro centro de mesa, estoy utilizando estas ramas navideñas. Voy a cruzarlas de esta forma y las voy a atorar con un alambrito o con lo que tú tengas a la mano. Aquí le estoy colocando un listón, amarrándolo muy bien. Y ahora voy a colocar esta otra rama por la parte de abajo. Voy a amarrarla también por el centro. Y a continuación, voy a poner otra ramita en la parte de arriba. Vamos a encajarla muy bien para que nos quede acomodada. Con las otras, y mira también, esta la vamos a amarrar para que no se nos vaya a zafar. Estoy utilizando estas copas de plástico y las vamos a acomodar en la parte de en medio de nuestras ramitas. Hay que amarrarlos muy bien para que no se nos vayan a caer cuando le vaciemos el agua. Y así vamos a acomodar otras dos copas de plástico en los lados. Las copas de plástico las encuentras en tiendas de manualidades y las velas flotantes te dejaré un link en la cajita de la información. Y para rellenar los espacios estoy utilizando estas ramitas verdes. Acomodamos muy bien las ramas para que nuestros nuestras copas no se nos vayan a caer. Mira, enseguida vamos a hacer un moño muy fácil. Vamos a doblar por la mitad, enseguida vamos a torcerle hacia abajo y voy a hacer otra onda. Vamos a acomodarlo y a torcer de nuevo. Y aquí dejamos el listón volteando hacia nosotros y vamos a hacer otra onda. Ahora volvemos a torcer por la parte de abajo y hacemos otra onda y torcemos para que el listón nos quede de frente. Mira, aquí nos quedaron ya. Vamos a amarrar muy bien. Yo estoy amarrando con este listón, pero puedes eh, amarrarlo con un limpiapipas o también con un alambrito. La cinta decorativa que estoy utilizando para este moño mide 5 centímetros y de largo 1,35. Con eso hice este bonito moño. Aquí solo doblo y corto y ya quedó listo nuestro moño. Y mira, aquí ya lo vamos a pegar o también lo podemos amarrar. Yo aquí lo voy a amarrar con un listón para poderlo amarrar por el otro lado. Y que quede bien fijo en la copa. Al final le coloqué una noche buena en esta parte. Y aquí en la parte de arriba les voy a dejar una foto. Aquí estoy intercalando ya todas las esferas. También le voy a colocar unas piñas y se las voy a pegar con el silicón caliente. Miren, aquí voy a hacer este moñito muy fácil. Y aquí les voy a dejar la medida de los listones, cuánto es lo que ocupé para cada uno. Y pues miren, así quedó y ya los vamos a pegar en los dos lados. Y para esta las medidas que utilicé para hacer este muñito son de 5 centímetros, lo ancho por 70 centímetros. En la parte de arriba te estoy dejando la foto donde le puse la nochebuena. Y tengo estos ramitos navideños en color dorado, se los voy a estar encajando en las ramitas para que se vea más bonito nuestro centro de mesa. Aquí estoy colocando estas piñas, le estoy poniendo un poquito de silicón y las estoy acomodando. Y para este centro de mesa estoy utilizando agua y unas velas flotantes. Voy a colocar estas velitas en la parte de adentro en el agua. Y mira qué hermoso ha quedado. Espero que haya sido a tu agrado. Te dejo con la imagen. Y para hacer estos cuadros navideños estoy utilizando tres cuadros para fotos de medidas de 30 x 40. Separo los marcos de la parte de la madera y voy a pintar con pintura blanca acrílica en color blanco mate. También puedes pintar con una pintura en spray. Y aquí estoy terminando. Voy a dejarlo secar durante 20 minutos. Y enseguida voy a colocar la parte de atrás en nuestro marco. Y para nuestro primer cuadro estoy utilizando un copo de nieve de madera. Este lo voy a pintar con pintura en spray en color dorado. Si no encuentras estos copos puedes utilizar una imagen de internet y dibujarla en un cartón y recortarla. También estoy utilizando esta tira de foamy y la voy a pegar de esta forma. Ahora le coloco silicón y lo voy a pegar en la parte del medio. También estoy utilizando estas luces LED, las voy a enroscar en el foamy que ya pegué en la parte del medio de nuestro marco. Voy a estar dándole vuelta hasta terminar y voy a dejar la cajita a un lado y la voy a pegar abajo de un pico del copo de nieve. Y ahora pongo bastante silicón en nuestra rodita de foamy para poder pegar nuestra pieza. Enseguida estoy pegando la cajita de las luces en la parte de un pico. También estoy utilizando estas rueditas de foamy. Miden un centímetro por seis centímetros. Las enrosqué y las voy a pegar abajo de todos los picos para que le dé altura a nuestro copo de nieve. Aquí te muestro cómo quedó por la parte de abajo. La altura que nos da es como de un centímetro donde se ven las luces y aquí las vamos a encender para saber que si funciona. Y para decorar nuestro cuadro utilizo perla en color dorado grande. Voy a pegarla en todos los picos del copo de nieve. También utilizo perla mediana y voy a pegarla en esta parte de nuestro copo. Voy a colocar tres. Enseguida estoy utilizando un copo de nieve. Este copo lo compré en Walmart. Trae tres piezas. Y ahí lo pegué para que también resalte la parte de arriba. Aquí ya lo prendí. Miren qué hermoso se ve. Los dejo con esta imagen. Y para nuestro segundo cuadro estoy utilizando esta esfera de plástico. Esta esfera la encontré hace un año en Walmart y la pinté en color dorado. Voy a utilizar pegamento blanco y también diamantina en color dorado. Aquí estoy poniendo el pegamento blanco y la diamantina. Así lo haré con las dos y las voy a dejar secar durante una hora. Y miren, ya vamos a decorar nuestro cuadro. Miren qué bonitas quedaron. Ahora voy a utilizar estas piedritas. Voy a utilizar tres y las voy a pegar. Estas son unas piedritas de cristal, pero puedes utilizar algo transparente para que puedas pegarla y no se vea por debajo de la esfera. Y miren aquí las luces las enredé igual que en el cuadro anterior. Y aquí se ve el cable, pero no se preocupen que aquí le vamos a poner una decoración. Miren, vamos a utilizar otra vez un copo. Voy a desprender y vamos a colocar una en la parte donde se ve el cable. Para darle altura a nuestros copos de nieve también puedes utilizar el foamy como lo habíamos enrollado y se lo pegas en la parte de abajo para pegarlo. Mira, así ya nos quedó con una altura también. Y aquí solamente decoro con una perla y esta cinta decorativa para nuestra esfera. Y aquí ya terminamos la decoración, ahora vamos a encender las luces a ver cómo se ve y los dejo con las imágenes. Y para nuestro tercer cuadro estoy utilizando este trineo de madera. También puedes hacer uno con cartón. Puedes sacar la imagen de internet. La madera la pinté en color dorado con una pintura en spray. Y aquí pego este cordón en todo el contorno del trineo. Espero que estas decoraciones que has visto hasta ahorita te inspiren para que puedas realizar tus decoraciones para esta temporada de invierno en esta Navidad 2024. Y aquí ya terminé de pegarle el cordón. Enseguida vamos a colocar unas maderitas. Estas maderitas se las voy a colocar en la parte de atrás, se las voy a pegar con el silicón caliente. Esto es para darle altura y que se vea como una imagen de 3D. En la parte de atrás donde están las maderitas voy a enredar todas las luces. Y mira, aquí ya pegué nuestra, la cajita de la luz. Voy a voltear y voy a pegar con el silicón caliente. Y vamos a encender a ver si funciona. Y pues vamos a pasar a decorar nuestra, nuestro trineo. Estoy utilizando esta rama navideña para hacer la decoración de nuestro cuadro. Y aquí voy a colocar estas ramitas con silicón caliente para formar un pino en la parte de arriba del trineo. Amigos, cuéntenme cuál de todas las ideas que hemos hecho hasta ahorita les ha gustado, los cuadros o el centro de mesa. O las esferas navideñas que hice al principio? Cuéntenme cuáles han parecido, si le gustaron los cuadros, cuál de los tres ha sido de su agrado. Amigos, y si son nuevos en este canal y les ha gustado alguno de mis videos y no están suscritos, los invito a que se suscriban y compartan el video, ya que es muy importante para mí. Y pues vamos a continuar. Y como vieron, le coloqué unas esferas, también le estoy colocando estas flores para que tengan otra idea de cómo lo quieren decorar. Mira qué bonito nos ha quedado y te dejo con las imágenes. Y para esta idea estoy utilizando estos coples, los encuentras en ferreterías, no son necesarios, yo los estoy utilizando porque cambiaron una tubería y ya no los iban a ocupar. Se me hicieron bonitos para hacer esta decoración. Los voy a pintar en color dorado. Mira, ya los dejé secar y quedaron muy bonitos. Aquí están los tres, estoy utilizando tres. Enseguida utilizo unos palitos como estos, son de madera, son palitos de brochetas y también voy a utilizar esferas. Con la pistola del silicón les voy a hacer un orificio por la parte de abajo a todas las esferas. Puedes utilizar esferas de diferentes tamaños. Yo aquí estoy utilizando unas grandes, medianas y chicas. Y para hacer el orificio de las esferas vamos a tener la pistola caliente y enseguida vamos a presionar sin presionarle a la palanca del silicón. Y si tienes un cautín, te recomiendo que lo hagas con el cautín. Es más fácil. Te recomiendo tener cuidado a la hora de presionar para que no te vayas a quemar. Aquí ya terminé y ahora vamos a pasar a armar nuestros pinos de esferas. Estos pinos navideños de, de esferas son muy fáciles de hacer. Solamente hay que colocar las esferas en el palito de brocheta. En la parte de arriba les voy a dejar una imagen de otros que hice en color azul con plata. Y a esos no les coloqué la tapita verde que vieron al principio. La imagen se las dejo para que se den otra idea de cómo pueden hacer otros pinos con diferentes materiales. Y se ven muy bonitos. Y aquí ya terminé con los dorados. Vamos a pegar con el silicón caliente y ahora vamos a hacer el color rojo con dorado. Mira, aquí estoy colocando silicón para que no se vaya a desprender la esfera del palito de brocheta. Y también le pegué silicón para pegarlo a la base. Aquí estoy colocando ya la dorada y vamos a poner silicón en la parte del medio para que queden pegadas y no se vayan a mover. Aquí estoy colocando una roja y así voy a estar colocando las esferas, las más pequeñas, en la parte de arriba. Armoniza tus espacios con estas bonitas decoraciones navideñas, con estos pinos de esfera y darle un toque de alegría a nuestro hogar. Ya hemos llegado a esta parte final del video, gracias por acompañarme. Espero que estas ideas hayan sido de tu agrado. Si alguna te gustó, no olvides dejármelo en los comentarios, ya que es muy importante para mí. No olvides dejarme tu like y dejarme cuál es de todas, cuál de todas es la que más te ha gustado. Si las esferas de espejo, el centro de mesa, los cuadros o los pinos de esfera, déjamelo y no olvides de compartir, de suscribirte, dejarme un like, que es muy importante para mí. Muchas gracias por acompañarme en este video y en los otros videos anteriores gracias te lo agradezco y te dejo con las imágenes y nos vemos hasta un próximo video un abrazo a la distancia muchas gracias.